Vamos a pedirle favor, las personas que traen gorra, se la quiten, se van a quemar un poco, pero creo que el sol merece todo el respeto, nuestra madre tierra. Las personas que van a estar en el círculo, pues sí, también queremos que guarden silencio y que dejemos de tomar algún alimento, de hacer alguna distracción para nuestra ceremonia. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. No vamos a buscar quién lo hace mejor ni quién es el mejor. Debemos de aprender a equilibrar nuestra energía. Debemos de aprender a sembrar semillas de compasión y amor. Debemos de aprender también a mirar al rostro para que todo esto salga como debe de salir. Aquí en nuestro caminar es muy fuerte, es muy duro. Pero vamos a pedir por todas las autoridades que a veces les es complicado dejarnos entrar a nuestra casa porque esto fue marcado por una palabra que se llama ley y leyes y artículos. Nosotros venimos a la tierra para hacer una armonía con nuestros abuelos cerros, con nuestras abuelas montañas. Venimos aquí a compartir toda nuestra esencia. No venimos a adueñarnos nosotros de ningún lugar. Nosotros venimos a sembrar esta gran conciencia porque nosotros somos gente que respeta la tierra. Y esto tenemos que heredarlo a nuestros hijos para que cuando nuestros nietos y tataranietos nos vean, puedan vernos con dignidad a nuestro rostro y a nuestro espejo. Les damos la bienvenida a nombre de del Centro Cultural Consejo Indígena de Teotihuacán, a todos los corazones, a todos los hermanos aquí, y hermanas, abuelos y abuelitas, para venir a recibir este gran fuego sagrado. Bienvenidos, están en su casa y vamos a hacer nuestro ritual. Ahorita ya vamos a iniciar, nomás para que sepan por qué estamos aquí este día, a pedir permiso del abuelo Quetzalcóatl, que es el gemelo precioso, que esté con nosotros todos. Y luego vamos a caminar así, al templo de la Casa del Sol, y ahí vamos a danzar. Al momento que esté sol sobre nuestra cabeza y no haga sombra el día de hoy. ¿Sí? Así que vamos ahorita. Todo primero, adelante y seguimos la tarde ustedes. Chao, chao. Padre nuestro que está allá en el norte, abuelo Tezcalipoca, el oscuro como la noche, el que es la memoria y la conciencia de todo el pueblo, pedimos que esté con nosotros en este momento, abuelo, que aquí está su gente, la gente de todo el mundo. Somos hijos del sol, hijos de la tierra. Usted, abuelo Tezcalipoca, la conciencia, la memoria, pedimos que nos recuerde de los abuelos nuestros, que con gran amor y respeto, aquí en este lugar, le llamaron a usted también de esa manera, para que estuviera dentro de nosotros todos, para responsabilizarnos con nuestra razón de ser. Aquí en este momento, le ofrendamos un poquito de copal, un poquito de sonido de caracol, unos tocos del hueve. Y más que nada, abuelo, le ofrendamos nuestro corazón para que esté con nosotros siempre. Totatzin, Tezcalipoca, Yayauki, Tlazo Kamati. ¿Qué día? De los 20 días del calendario
Maya, Olmeca, Tolteca, Zapoteca y Mexica. ¿En qué día naciste? En el día que naciste, en ese día, entró dentro de cada uno de nosotros toda la energía, la cualidad y el potencial que existe en el cosmos. Entonces, esta no es cuestión de mexicanos, ni es cuestión de indios, ni es cuestión de aztecas. Este es un tratado del Padre Sol y la Madre Tierra con nosotros, con los seres humanos. Así que es para todos. Nuestros abuelos, antiguos, abuelos, ancestrales, nunca más fueron ni locos, fanáticos religiosos, ni racistas, jamás. Ellos sabían que todo lo que existía en el mundo, de las plantas, los animales y los seres humanos, que todos hemos hijos del Sol. Porque Sol da luz y calor como un buen padre. Y por eso lo llamamos Tontlazo, Tonanzi, Nanahuac, la Madre Tierra, y Tuatzin, Tonanzi, Padre Sol. Porque es un padre y una madre, solamente. La madre de todos. Porque a todos le da de comer, de vestir y dónde vivir, ¿verdad que sí? A todos por igual. Y el Padre Sol a todos le da calor y luz, a todos por igual. Nosotros vivimos aquí, para eso nomás, para compartir con ustedes este espacio sagrado, precioso. Los que viven aquí en México y lo tienen aquí siempre presente, los felicito y casi les envidio un poquito. Porque está cerca de ustedes. Algunos de nosotros venimos de muy lejos, nomás en este día, para recibir esta energía preciosa. Pero como dijimos, mañana seguimos de Tenochtitlan. Si están en México ustedes, vayan a Zócalo mañana. Se van a sorprender. Aquí tenemos unos cuantos. Allá mañana van a haber más de 400, 500 danzantes. Así fuerte, fuerte el círculo grande. Para recibir la energía del Sol. Y realmente quiero que sepan que en este calendario, que está aquí, que le llamamos calendario azteca. ¿Por qué se llama calendario azteca? La palabra azteca, hasta ahorita mismo se está discutiendo. Todavía dicen que no están seguros qué significa la palabra azteca. Es de Aztlán. ¿Y Aztlán de dónde? Pues de azteca. Es la palabra azteca. Viene de Aztli, que significa instrumento para armonizar. ¿Qué tal? Y teca, una persona que se convierte en un instrumento para armonizar. ¿Qué tal? Así que para ser azteca hay que ser ese instrumento de armonía. ¿Qué tal? Así nomás, tan fácil. Así que azteca no significa ni mexicano ni nada de eso. Es una persona que quiere parte de la armonía. Hoy es el día, aquí en nuestro calendario, tenemos 20 días en el calendario. 20 días. El día de hoy estamos en un día que se llama Coscacuautli. A ver, díganlo todos. Coscacuautli. 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 Cosca. Significa el cóndor. Hoy entramos en el día del cóndor. Tiene un número. El número es 1 cóndor. Significa que va a caminar 13 números. Y luego sigue. Después del cóndor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va a ser 1 agua. Y camina 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 1 viento, y sigue caminando, por 13. Nosotros, los seres humanos, tenemos esos números. No tenemos los números. Cuando caminamos 260 números, son 9 meses, y las vemos nosotros. Así que es la cuenta del ser humano, esos números. Van caminando juntitos con la cuenta de la Tierra, que son 20 días. 20 días en la cuenta de la Tierra. Hoy es día Coscacuautli, número 1, una trecena que empieza hoy. La trecena es muy importante, tenemos que aprender a 10. Porque la trecena es uno de los códigos antiguos, y hay una trecena, ahí está su vida de cada uno de nosotros, está grabada en los códices. ¿Saben por qué? Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver solamente con el tiempo. El tiempo es igual para todos. Entonces, tenemos que encontrar nuestra razón de ser, y está grabado en los códices antiguos, pero no son para mexicanos nomás, son para todo el mundo. Porque los abuelos nuestros entendían eso, es un tratado del ser humano, pero en la naturaleza, partimos del cosmos. Todos somos uno, solamente. Un saludo, una manera de ver. Ahorita que terminamos aquí,
estamos preparados para empezar la danza. Vamos a voltear todos a los cuatro rumbos del universo, a todos los rumbos, simplemente para enseñar respeto a todo lo que nos rodea. Vamos a agradecer todas las energías que vienen de todos los rumbos del universo, todos rumbos. Vamos a dar gracias al Padre Sol, que nos luce color como buen padre. Vamos a agradecer a la Madre Tierra que nos da de comer. Y van a ver una cosa, que por un ratito, si nos acompañan, por un ratito, por unos cuantos minutos, somos una sola persona, con un pensamiento y un corazón. Y así queremos ser, ¿verdad? Una persona, un pensamiento, un corazón. Entonces ahorita vamos a iniciar esta ceremonia. Empezamos allá, en la casa del abuelo que saltaba. Allá iniciamos. Aquí entramos, venimos por ejemplo al abuelo y nos llevara para ese rumbo. Caminamos ahorita por la calle de la transformación, que le llaman en vez de la calle de los muertos. Pero Mictlán no es la muerte. Mictlán viene siendo la abundancia de transformación. Mictlaoxtli, donde camina uno para transformarse. Así que de ahí hasta aquí nos venimos transformando. Cambiamos. Acá, donde está lo que le llaman la pirámide de la luna, ahí enfrentito de la pirámide de la luna, ahí hay 9 pirámides pequeñas, ¿sí? Hay 4 en cada lado y una en el centro, ¿verdad? Ellos representan los compañeros de la noche, 9 compañeros de la noche que se encuentran ahí con la luna, que están en los códices. Acá, en la pirámide de Quetzalcóatl, hay 13, hay 4, 4, 4 y una en el centro. Son los compañeros de los números, de los días. Aquí se encuentra todo el calendario nuestro. Estamos hoy en este día para cumplir eso con nosotros. Nosotros mismos, un reencuentro, una reintroducción a nuestra identidad y responsabilidad cósmica. ¿Por qué responsabilidad? Porque tienen un gran potencial. Están llenos de potencial, cada uno de ustedes, un gran, gran potencial. Por favor, ya nunca le digan a sus hijos que no pueden, o que no valen, o lo que sea. Mírenlo con ese potencial tan increíble para cambiar el mundo, ¿sí? Así, cada uno de nosotros llevamos ese potencial. Y lo vemos uno al otro y estamos con ese gran potencial.